con esto. A nivel planetario, definitivamente, para hacer estas diferencias muy, muy marcadas. No sé qué te pareció a ti la forma en la que le dio tratamiento el New York Times al contagio del presidente López Obrador. Ya ha sacado una serie de artículos recientes, ¿no? No solo con Natalie Kitroyev, quien no me contesta a los mensajes, con otra reportera que tienen ahí en el New York Times. El tratamiento de la nota es verdaderamente sesgado, con una serie de opiniones, muy, muy, muy parcial. Muy parcial. Yo estoy convencido de que en los géneros periodísticos puede haber opinión, pero qué grueso. Este fin de semana, al dar a conocer una alerta llena de opiniones sobre el contagio del presidente López Obrador, esto es lo que ponen: el presidente de México, un escéptico del coronavirus, es el último líder mundial en infectarse. Los hospitales están sobrepasados, mientras las cifras de muertes del país se acerca a 150 mil. Y hace un ratito, bueno, muy muy temprano, publican una nota en el New York Times. Eso es lo que me preocupa, en el New York Times, en la que aseguran, mire, se la voy a leer, se la voy a poner ahí, y se la voy a mandar a don David para que por favor la ponga en pantalla, porque es verdaderamente ridículo, Manolo, es preocupante esto que nos está ocurriendo en el mundo, o sea, es de volverse locos. Mexicans worry that even getting COVID won't make their leader take it seriously. Los mexicanos, todos, según este artículo, todos nosotros, todos los mexicanos, no, estamos preocupados que aunque se haya contagiado de COVID, el presidente López Obrador no hará que este líder se lo tome con seriedad. O sea, ¿te imaginas? Esto es verdaderamente ridículo. Estoy yo anonadado, mi querido Manolo. Te estoy buscando el nombre de la reportera que escribe este horrendo, sesgado, absolutamente, pues, parcial artículo, una vez más, en el New York Times. Toño, no es la primera vez que, como bien señalas tú, el New York Times trata de hacer ver un artículo, pues, como bien dices tú, lleno de opiniones sesgadas, como una noticia. Tenemos dos ejemplos muy recientes de cómo New York Times ha mentido y seguirá mintiendo, por lo visto. Pues están noticias falsas que publicaron pues en el acercamiento a la guerra de Irak, que decían que había armas de destrucción masiva. Bueno, ahora sabemos que eran puras mentiras. Y recientemente, hace días, salió una noticia de que habían mentido en un podcast llamado Califato, y que se tuvo que retractar en New York Times porque toda la noticia que habían dado ahí sobre un supuesto miembro de un grupo, pues, terrorista, pues había sido inventado, ¿no? Entonces, y no nos sorprende este tipo de ataques, son ataques motivados más por el tema político que por otra cosa. Y bueno, como bien señalas tú, pues no sabemos qué requisitos piden en tu currículum para ser corresponsal de New York Times en México, Toño. A lo mejor te piden ser anti-AMLO y te dicen, ¿eres anti-AMLO? No. Ah, bueno, no te contratamos. Y si te dicen, ¿eres anti-AMLO? Y respondes que sí, pues te contratan, ¿no? Es la única manera. Me da la impresión, Manolo, perdón que te interrumpa, que recontrataron a Jason Blair. No sé si usted que nos ve y que nos escucha se acuerda de la historia de Jason Blair. Jason Blair era un reportero precisamente del New York Times que fue cachado en la movida fabricando historias y tuvo que renunciar por ahí del 2003. Y el New York Times se lavó las manos, ¿no? Dijo, no, pues es que a este cuate le creímos, pero nosotros no somos los malos. Me da la impresión de que el New York Times recontrata a Jason Blair como editor general, editor-in-chief del periódico, porque, o al menos, mira, tienen a este cuate, se me va su nombre, en el buró aquí en México, se me fue su nombre. Ahmad, ¿no? Ahmed, como como el director del buró. Se me hace que es Jason Blair, ¿eh? Ha de ser Jason Blair, ¿no? O sea, esa es la calidad periodística en estos momentos del New York Times. Pero nos vamos con la idea de que el New York Times es don chinguetas en cuanto al manejo de la información, de los medios de comunicación. Son los mejores, según esto, ¿no? Ellos creen que son los mejores. Yo, si te soy perfectamente honesto, creo que lo último bueno que he leído del New York Times son sus recetas de cocina. Oye, Toño, y ni eso, porque hace como un año, publicaron una receta de guacamole con calabaza,
Y todos los mexicanos estábamos como que, o sea, no me chingues, ¿no? Como a la, al guacamole no se le echa calabaza, Toño. Pero que me ría. No me la sabía, fíjate. No me la sabía, esa sí no me la sabía. Que hasta en eso. La persona que escribe este artículo es, las personas, es María Abijavib con Oscar López. María Abijavib con Oscar López escriben pues este verdaderamente sesgado nuevo artículo, como que le dieron chance a Natalie Kitroyer, le dijeron, no, aguántala, porque ya la gente se está dando cuenta de las opiniones que expresas como periodista. Pero López, así está, ¿eh? López Obrador tiene COVID y a los mexicanos les preocupa que contraer la enfermedad no hará que la tome en serio. ¿A qué mexicanos? ¡For Christ's sake! ¿Verdaderamente? Oye, Toño, ¿de quién están hablando? Toño, no de mí, ¿eh? A mí no me incluya señora María Abijavib y señor Oscar López, ¿eh? No, a mí no me incluyan, ¿eh? Yo no pienso eso. Manolo. Oye, Toño, de acuerdo al más reciente censo del INEGI, que bueno, estamos por confirmar datos, ya nos acercamos a los 130 millones de mexicanos, más de 128 millones, por ahí tendremos unos 20, 30 millones de paisanos, igual que tú en Estados Unidos. ¿Nos habrán preguntado a todos, Toño, o nomás andan echando habladas? Notas el sarcasmo. No, pues andan echando habladas, obviamente, ¿no? Según sus fuentes, siempre son fuentes al estilo Jorge Castañeda, al estilo de Denis... Toño, no sé si viste el artículo, pero ahí un tuitero puso que creo que pusieron de fuente a la señora esta dentista. O sea, imagínate. Y no, pues ponen obviamente, entrevistan a personas que pues no sé dónde las entrevistaron. A lo mejor los entrevistaron en Bosques de las Lomas, en La Herradura, a lo mejor los entrevistaron en Chiluca, ¿no? En la Ciudad de México. ¿Cuál es ahí...? Cerca de tu casa, el barrio más finolis, mi querido Manolo. Acá en Mexicali, pues Los Pinos y San Pedro. Ahí está, pues a lo mejor ahí en Los Pinos o en San Pedro, pero yo creo que no les preguntaron a los que viven en la colonia San Rafael o a los que viven en la Guerrero o en la Doctor, no sé, ¿no? Nomás por ponerlo por un lado, pero ese es el periodismo del New York Times. El periodismo de María Abijavib y Oscar López, el periodismo de Natalie Kitroyev. No, bueno, y seguramente mañana van a hacer una perra columna y pues también tirándole al presidente, haciendo leña del árbol caído. Digo, no olvidemos que Estados Unidos ya va para 500,000 de decesos, ¿eh? Reino Unido acaba de rebasar con una fracción de nuestros habitantes en México los 100,000 y no andan haciendo sus... obviamente New York Times, al ser un diario pues de tendencia liberal, va a aplacar mucho, digamos, su crítica al manejo de la pandemia. No va a tocar a Biden ni con el pétalo de una rosa, y tampoco a ese país con el cual hay una, de acuerdo a sus propias palabras, una relación especial, que es el Reino Unido, ¿no? Obviamente pues van a empezar a tirarle a países emergentes como México, como la India, como Brasil, y pues van a tratar de ocultar sus propios errores, pues con estos textos que, Toño, no estamos exagerando, son vil amarillismo, ¿eh? Y es que se lo pregunto yo verdaderamente a cualquier profesor en cualquier universidad de periodismo, de comunicación, se lo pregunto a cualquier periodista, ¿eh? ¿Es este un encabezado de una nota periodística? López Obrador tiene COVID y a los mexicanos les preocupa que contraer la enfermedad no hará que la tome en serio. ¿Verdaderamente le parece a usted una nota periodística? Ahí le va en inglés. Mexicans worry that even with getting COVID, won't make their leader take it seriously. ¿A usted le parece verdaderamente periodístico esto? Por favor. Manolo, casi se nos acaba el programa. ¿Qué te parece, como tú siempre dices, que no es así, pero lo hacemos con mucho gusto? ¿Qué te parece que metes gol? Nos cuentas tus redes sociales, cómo la gente puede acceder a tu canal. Yo le digo, nomás le ponen en el buscador de YouTube Manuel Ibarra y ya le sale ahí el canal de Manuel Ibarra para que usted lo vea y lo escuche, pero cuéntanos, Toño, Manolo. De hecho, no sé si tengas ya prisa por terminar, porque me acaba de salir una gráfica que me parece muy interesante del COVID. ¿La podemos poner? ¡Claro! Ya le está poniendo por ahí don David. Gracias, don David, Ceci. Mira, esta gráfica es con datos de la Universidad Johns Hopkins, de la clínica Johns Hopkins,
Y vean la diferencia entre 10 países afectados por la pandemia, y pues arriba está Estados Unidos, que es la rayita verde, ya con una, afortunadamente, una tendencia a la baja, y bueno, pues están otros países, y la India, está México, México es la rayita azul fuerte. Entonces, vemos ahí que la gráfica pues está solo encima de Portugal, en casos diarios de los últimos 7 días, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde está este desastre que quieren hacernos ver el New York Times, los medios tradicionales de México? Pues en ningún lado, Toño. O sea, realmente estamos en lo peor de la pandemia, viene ya la bajada en casos, pues, por las vacunas y, desafortunadamente, pues, por los contagios que se hayan recuperado o no, pero pues este desastre, pues, no es lo que nos quieren hacer ver, Toño. Ahí están los datos del propio Estados Unidos, para que no nos vengan a contar cuentos, Toño. Es lo que yo le preguntaba precisamente al New York Times, ahora que mencionaban esto de que la cifra de muertes de México se acerca a 150 mil. Y bueno, ¿qué en Estados Unidos no pasa de los 400 mil? ¿Y eso no lo vamos a lo vamos a plantear? ¿O cómo nos vamos a quedar? ¿O qué pasa? ¿Es verdaderamente referente el New York Times de periodismo en el mundo? ¿Así está pasando a la historia con tantos escándalos? Mire, Jason Blair, por ejemplo, en la década del 2000, fue uno de los tantos casos, pero aquí los hemos planteado una y otra vez. La guerra de Irak, lo ha dicho el mismo Manolo. Tantas pifias en las que han incurrido, la gente sigue confiando en el New York Times como si fuera el precedente de los medios de comunicación del mundo. No, es de preocuparse lo que está pasando ahí. Yo no los citaría como verdadero medio de comunicación para, hablar del gran periodismo del mundo, mi querido Manolo. Pero ahora sí, porfa, compártenos tus redes sociales. Antes de que se Muchas gracias, Toño. Pues ahí estamos en YouTube, nuestro canal, youtube.com/Manuel Ibarra 2+2. Ahí me pueden encontrar. Y en Twitter, ahí a un lado de mis greñas, está @Manuel_Ibarra, para que nos sigan, por favor. Y pues en una de esas pronto les damos una sorpresita, Toño. ¿Qué te parece? Ah, pues a ver qué sorpresita. Me gustan las sorpresitas, así como las que se mencionan en Los Pitufos. ¿Te acuerdas de este pitufo que era muy bromista y que siempre decía una sorpresita? Muy interesante. Oye, Toño, con esa referencia Ibarra, pitufos, el martillo de los pachos, los treintones, ¿sí? Porque la gente más joven no se acuerda de Los Pitufos. ¿Quién? Que con una referencia a Los Pitufos y a Gargamel ya nos delatas a los treintones, porque ya las generaciones más jóvenes no se acuerdan de Los Pitufos. Sí, no, y es puro Ben 10 y esas cosas. Pero bueno, señoras y señores, Manolo Ibarra, el martillo de los fachos, aquí en Gracias. Sin Censura.